Es que no soy brujo, acá acaban de cruzar unos. Acá acaban de cruzar unas almas, venía toda la migración para acá, si no me vengo ni cuenta me doy. Saludos a los de la Chevrolet. A ver, esos que luego empiezan a hablar de más, que no tienen nada que hacer en la casa. $800 le quitaron al chavo. Fueron $800 que le robó. Allá está quitando eso. Y un iPhone X. ¿Allá hay uno? Allá están, miren. ¿Allá abajo ahí? Vete para allá para el puente, ya nos agarran. ¿Qué? Con la cámara. ¿Allá están? Pero pues para llegar allá necesito un avión. Está muy lejos. ¿Dónde están? ¿Allá abajo? ¿Pero qué hay allá abajo del de este? ¿No hay nada? Pues el chavalo le robó $800. Tú, que no has criticado, tú. Al otro le robó $800 y un iPhone X. Y yo estaba listo para grabar. Dijeron que ni me metiera. Pobre vato. Anda llore y llore. Ya cruzaron otra vez más gente. Aquí estaban ahorita. Pues traeba el azúcar arriba este muchacho. Se lo robó porque ya le robó $300 más, o sea, ya lo trae, le está robe. Él va para el otro lado y le mandan el dinero a él, y este chavo, pues, aquí anda en la orilla del río y se lo roba. No tiene compasión de robarle a sus mismos paisanos. Bueno, pues siguen ahí tratando de localizar a otra persona ahí en la isla. Quedó uno en la isla, pira, buscarlo yo. ¿Quedó uno ahí en la isla? Dice que uno se fue a todo lo que da para allá para arriba. Entonces, ¿sabes de qué? Todos dicen lo que todos dicen, que ya se fue para arriba. Agarraron como a unas 12 personas ahorita. Yo estaba a 200,000 metros de aquí y como quiera llegué. ¿Cuántos cruzaron, my friend? ¿No? Se me pelaron. Eran varios, dice nuestra amiga. Como 50. No. ¿Cuántos cruzaron, mijo? Tú no haces mentiras. ¿Cuántos? ¿Usted, amiga? No los conté. ¿No los contó? ¿Sí eran muchos? ¿Quién sabe? A ver, acá vamos de poco a poquito vamos a dar. ¿Cuántos cruzaron, amiguita? ¿Cuántos cruzaron? No, vale. ¿Cuántos cruzaron, amiga? No sé. ¿Cuántos cruzaron? ¿Cuántos cruzaron? ¿Cuántos cruzaron? Déjenle pregunto al agua, a ver cuántos cruzaron. No. Bueno, pues de que cruzaron un montón, sí cruzaron. Pero desafortunadamente lograron cruzar. Perder la vida en estas aguas del río Grande. Saludos a Dairy Queen, Samantha Martínez, saludos. Porque nadie sabe nada. No, pues no. Como que me los tienen amenazados aquí en el río. 200,000. Sí, andaban con la tostada, dice nuestro amigo Francisco Javier. Andaba bien lejos. La nueva atracción turística de Piedra Negras, ver cómo se ahogan los cristianos. Bueno, no, en realidad cómo se ahogan, ¿verdad? Pero sí también cómo cruzan. Ya está de noche, en este momento.
momentos ya todo está oscuro. Acá el teléfono lo traigo el modo de día, pero como quiera ya se está haciendo de noche. Amigas, ¿cuánto cruzaron? En la alberca. Con un bebito chiquito, ok. Varias personas. Ahí está. No que no sabía nadie. Sí, sí. Aquí miraron cómo cruzaron. Amigos, pues es la información al momento. Acá en el Río Bravo siguen cruzando las personas. Hombre, ya necesito gel porque no me gusta cómo me veo así. Ando bien desengelado. Y bueno, les dimos a conocer la noticia más importante. Ya me andaba equivocando de moto yo, mira. Ya me andaba equivocando yo de moto. De mi mamalona está ahí arriba. ¿Cuántos pescaste? No pescó ni uno de ese. Ey, ¿tú vienes a pescar o nomás a dar la vuelta? ¿Tú vienes a pescar o nomás a dar la vuelta? Es todo, qué bárbaro. ¿Desde dónde vienes? Desde Nava. ¿Sí miraste cómo cruzaron? No. No, ni cuenta te diste. No, ni cuenta, por andar con el niño cuidando. No, pues tú sí eres bien. Tú sí eres bien mandilón, ¿verdad? Sí. Es todo. ¿Y my friend acá? ¿Ustedes nomás vienen a dar la vuelta o nomás vienen a qué? A dar la vuelta nomás. Pues a qué más, ¿verdad? Ni modo que a cruzarlos. Qué bueno, qué bueno. El aire está muy amable ahorita como para que nos lleven, porque a mí ya me anda tumbando el aire en la moto, tengan cuidado. A mí ya me anda tumbando. El aire está bien fuerte, la palma se la va a llevar. Y pues muchas gracias a ustedes, dice, falta la admiradora número uno del valedor. O ya la bloquearían, dice. La tuya es último modelo, la mamalona. Ah, sí. Dice nuestra amiga Rihanna CB, dice, yo soy tu admiradora, valedor, soy seguidora de tus videos. Ah, ok, el video que ahorita subí sí te pareció, ¿verdad? Dice, ponte moco de gorila. Ah, órale, Esmeralda. Un saludo a mi mamá, Miriam Soyano. Un saludo para Miriam Soyano, que anda aquí en el Río Bravo, aquí en el Paseo del Río. A ver, déjame siento un poquito porque quiero leer unos mensajes. César Alexandru dice, valedor. Ah, ok. Ya corté la transmisión. Ah, ya la cortó, valió estrella. Dice, ya que andas entrevistando gente, ofréceles dinero por revisarles. Ah, oiga, le voy a dar $100 y le reviso el celular. Ah, ok, nuestra amiga quiere que cortemos la transmisión. Ok, valedor, tengo un cel para ti. Ya voy a cortar la transmisión, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, ya vienen a reclamarme los $100 a Kaira. ¿Qué obole? Aquí está mi amiga. Déjeme, voy a contestar. A ver, a nuestra amiga. 878-211-5797. Ahí luego. Ahí está, ya le respondí a mi amiga. Bueno, lo que. Un saludo para Liliana. Un saludo para Liliana. Soyano. ¿Cómo? Soyano. Liliana Soyano, que nos está escuchando y viendo en estos momentos, dice Lizeth del Badabún que ir a atrapar infieles al río. Ah, de veras que allá arriba hay unos en una troca que están haciendo cuchicuchi. Allá arriba una, no quiero decir la marca de la camioneta, pero es una Sierra del Año de color gris. Y ya me vine para acá.
Saludos desde Reynosa, Yamín Hernández, Selene Montelongo, Seile Montelongo, saludos desde Houston. También para Eli Martínez, ¿por qué te quitaste el video? Porque están chingue estos pinches hondureños allá, de que no sé qué, ya me tenían enfadado. Y últimamente pues ya me tenían enfadado, por eso lo quité. Perla y José Molina dice, Ebredor, saludos a mi hermana, ahí anda Brenda Guillén desde Lupkin. Ándale, saludos para Brenda Guillén, que aquí anda dando la vuelta, de allá de Lupkin. Cari de Carías dice, ahora haz los del Badabun. Sí, es lo que voy a hacer. Acá están nuestros amigos, mira. Acá están. Nada más que ya no se ve bien. Ya dice que va a poner que brinquen con los $100. Edith Moreno, saludos, valedor, desde Comanche, Texas. Ay, Jesús. Desde el comandante. Cristiana Reyes, valedor. ¿Y por qué estaban peleando? Rubén Corpus, saluditos desde Piedras de la 28. Está en Corpus, en Oklahoma. A Rubén Corpus, saluditos. Amigo, le quitó un iPhone X. Le quitó $800. Y yo estaba ahí y me tuve que quitar porque si no me daba unos pijazos a mí también. Tuve que quitarme porque no. Si ustedes vieran cómo andaban de enojado estas personas, ni se hubieran metido. Ni estuvieran hablando. Cucú, saludos, valedor, dice desde Houston, bendiciones. Bueno, saludos desde Houston, saludos para Castaños, Coahuila, Berta Garza, desde Canadá, ahí veo que nos están mandando saludos desde la USA para... Se mochan con unos de $50 para el valedor, dice Luis Centeno, dice que se mochen con unos $50 de la USA. Tony Ramírez, si me saludaste, te mando un saludo, chela, valedor, ándale, saludos a Tony Ramírez, ahí, saluditos. Déjenme, voy a terminar la transmisión. Saludos para desde Nueva Jersey a Janet Álvarez. Voy a terminar la transmisión. Acá hay una de acá de Texas, desde Laredo, Texas. Mi Mayrim González, gracias por escribirnos. Desde San Pedro Sula, Alfredo Muñoz. Walter Vega, saludos desde Luciana. Walter Vega, no va a ser mi amigo el de Luciana que me mandó el dinero, a ver, porque me mandó un dinerito para las sodas. Marcos Flores, saludos, valedor, desde Chicago. Josefina Pompa Patlán desde Monclovita la Bella dice saludos. Y para todos ustedes, Juli Cortina dice, ¿y a mí qué? Está enojada nuestra amiga Juli Cortina. Valedor desde Jalisco, Adilene García desde Jalisco nos está saludando. Eduarda García, saludos. Señor Valedor, saluditos. El Coco Hernández, saludos, compa, ahí que nos ve. Viva Morelos, Vivi Morelos, saludos desde North Carolina. Ahí te apoyar al valedor. Gracias, Vivi, muchas gracias. Dice Enrique Garay, no al valedor como la mandamos y nunca da saludos. Enrique Garay, ay, Enrique, siempre te mando saludos. Dice que no transmita, que siga con la transmisión. Ayan Daniel Álvarez, gracias. Saludos de Diesel García. Doluma de Diesel García. Saludos a nuestra amiga Janet Álvarez. Soy aficionada viendo al valedor desde New Jersey. Gracias. Julio Cortinas desde Texas. Ninfa Lemus Anariba. Anariba, saludos, valedor, Dios te bendiga siempre, gracias por tenernos bien informados. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Voy a cortar la transmisión porque alguien me mandó una foto. Diane Benz,
Nuestra amiga que siempre nos ve, te mandó saludos el niño rico. Dice, desde Atlanta, Georgia, saludos para mi esposa Julixa, de su esposo José Leo Miranda. Y acá nuestra amiga Karina Ramírez desde San Francisco, California. Saludos a nuestra amiga Nena de Salazares. Muchas gracias, saludo, que me tienen bloqueado a los grupos por compartirte, Samuel. Usted hágase otro Facebook de volada, empiezas a compartir. Ustedes compartan y compartan. Gracias por apoyarme, gracias, buenas noches.